Amigas y amigos, el día de hoy vamos a tejer paso a paso un hermoso patrón con este color de lana. Es lana 100% acrílico, es de dos hebras. Bien, de dos hebras, el ganchillo que voy a utilizar es un 01.75, ideal para el grosor de este esta lana. Lo medimos así y nos queda perfecto para tejer. Vamos a aplicar puntos super fácil y rápido de tejer, queda precioso, es irreversible, lo pueden aplicar en cualquier proyecto que ustedes se gusten realizar. Bien amigos, vamos a empezar. Video recomendado 100% para mis amigas y amigos que son principiantes. Vamos a hacer un nudo de inicio y vamos a empezar con cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 cadenas. Vamos a completar a 36 cadenas. Ya tenemos 10, completamos a 36, regresamos. Continuamos. Ya tenemos aquí 36 cadenas. 36 cadenas. Vamos a aumentar 6 cadenas más. Tenemos 36. Vamos a hacer 1, 2, 3. 4, 5, 6. 36 más 6, que vienen a ser múltiplo de 12 más 6, múltiplo de 12 más 6. Bien, vamos a tomar la sana y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5 vamos a elevar punto alto. en la siguiente cadena otro punto alto y vamos a tener tres puntos altos 3 aquí vamos a separar con 1 2 3 4 5 cadenas y vamos a contar 1 2 3 4 5 en la cadena número 5 Punto bajo, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas, tomamos la asada y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5 vamos a hacer un punto alto, en la siguiente otro punto alto. Los dos en la siguiente otro punto alto tenemos 3 así tres puntos altos nuevamente vamos a separar con 1 2 3 4 5 cadenas contamos 1 2 y 3, 4, 5 en la cadena número 5, punto bajo. De esta forma, miren, esto de aquí se repite. Vamos a repetir estos tres puntos altos. Separamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos la sada y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Elevamos 3 puntos. Al 2, 1, 2 y 3. De esta forma. tres tres 1, 2, 3, 4, cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cadenas. Tomamos la asada. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer punto alto. En la siguiente, otro punto alto. Y cerramos con otro punto alto. En total, vamos a tener tres puntos altos. Así. Igual que al inicio. Aquí también tenemos tres puntos altos. Y se puede ver. Lo mismo realizamos aquí también. Tres. Bien, amigas y amigos, vamos a seguir. Seguimos. Es el inicio. Aquí vamos a hacer cadenas. 1 2 3 cadenas, volteamos nuestro tejido. A lo largo del proyecto que realicen las tre los tres puntos altos se va a repetir. 2 Y aquí 3. 3 Vamos a separar con 1, 2, 3 cadenas, tres cadenas a la mitad de estas cadenas, punto bajo. Aquí vamos a separar con 1, 2, 3, 4 cadenas a la mitad de estos puntos, de las cadenas, disculpen, punto bajo. ¿Así? Aquí separamos con 1, 2, 3 cadenas. así se va a ir marcando miren lazada aquí repetimos los tres puntos altos 1 2 y 3 de esta forma repetimos 1 2 3 cadenas a la mitad punto bajo 1 2 3 4 cadenas aquí a la mitad punto bajo 1 2 3 cadenas lazada los puntos altos 1 2 y tres de esta forma, así vamos a completar hasta aquí. Terminamos con tres puntos altos. Ya volvemos bien, continuamos así. Nos va quedando ¿Miren? de esta forma, y aquí estamos cerrando con tres puntos altos. Vamos a subir con uno, dos, tres cadenas que nos vale un punto alto. Volteamos y vamos a repetir. Los tres puntos altos, ya tenemos uno, dos y tres. Así, esto se va a repetir lo mismo. Separamos con una cadena, vamos a tomar la lazada y nos vamos a pasar aquí, a este arquito del medio, mire, a este arco y vamos a hacer puntos altos sin terminar. Ya tengo una lazada. Pasamos un punto alto sin terminar, lazada, otro punto alto sin terminar, lazada, otro punto alto sin terminar, tres puntos altos sin terminar. Así, tomamos lazada, pasamos todo junto y separamos con uno, dos, tres cadenas. Tomamos lazada, vamos a repetir lo mismo. Un punto alto sin terminar. Otro punto alto sin terminar. Y tres puntos altos sin terminar. Pasamos todo junto. Uno, dos, tres cadenas. Ya tenemos aquí uno, dos motivos. Miren. Y repetimos uno más. Uno. 2 y 3 tres. tres puntos altos interna pasamos todo junto y una cadena. miren 1 2 3 una cadena tomamos la hadda y repetimos aquí los puntos altos. Uno, dos y tres de esta forma vamos a repetir aquí una cadena de separación, pasamos al arco del medio y repetimos: uno, dos, y tres puntos altos sin terminar. Pasamos todo junto. 1 2 tres cadenas. Lazada, repetimos lo mismo. 1 2 y 3. De esta forma pasamos todo junto. 1 2 3 cadenas y repetimos lo mismo. 1 2 y 3. Pasamos todo junto una cadena. Así, amigas y amigos, miren, todo esto lo hemos repetido, esto se va a repetir aquí. Una cadena de separación, no se olviden, y cerramos con uno. Nos, dos y tres puntos altos de esta forma. Miren nuestros puntos, súper fácil. Todo esto vamos a completar hasta aquí y vamos a cerrar con tres puntos altos. Ya regresamos, continuamos, ya completamos esta vuelta. Así nos va quedando. Miren, muy bonito, súper fácil. Subimos con tres cadenas: uno, dos, tres cadenas. Volteamos nuestro tejido, repetimos lo mismo, los tres puntos altos. Dos y tres. En esta vuelta vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer uno, dos, tres cadenas. Aquí a la mitad, miren, tres cadenas. A la mitad punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Aquí a la mitad, punto bajo: 1, 2, 3 cadenas, lazada. Realizamos los puntos altos: 3 en total: 1, 2 y 3 puntos altos. De esta forma, vamos a repetir esto. 1, 2, 3 cadenas. Aquí a la mitad punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Repetimos los puntos altos. No es nada difícil, como verán, amigas y amigos. Este patrón, súper fácil. De esta forma vamos a completar hasta aquí. Ya regresamos, continuamos, ya completamos esta vuelta, así va quedando bien. Nuevamente repetimos las tres cadenas que nos vale un punto alto, y repetimos los tres puntos altos, dos y tres, tres puntos altos, tres puntos altos en esta vuelta. Vamos a hacer todo puntos altos. Ya tenemos ahí tres. Tomamos la En este espacio vamos a hacer uno y dos. Dos puntos altos. De esta forma. Tomamos la Pasamos a este espacio. Miren aquí al medio. Y vamos a hacer un punto alto una cadena de separación, en el mismo lugar otro punto alto. Así. Lazada, pasamos aquí y dos puntos altos. Uno y dos. De esta forma, dos puntos altos, dos puntos altos. Tomamos la asada, pasamos de frente aquí y aquí repetimos uno, dos y tres puntos altos. De esta forma va quedando. Todo esto vamos a repetir aquí. En este espacio vamos a hacer dos puntos altos, uno. Y dos. Dos. Bien. Tomamos la sada, pasamos aquí al medio y realizamos un punto alto, una cadena de separación, en el mismo lugar otro punto alto. Así. Esto de aquí se repite. Tomamos la en este espacio. Uno. Dos puntos altos. Repetimos los tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Así, amigas y amigos, miren. Tomamos la pasamos aquí. Dos puntos altos. Lazada pasamos aquí. Miren al arquito de aquí del medio. Un punto alto. Una cadena de separación y otro punto alto. Lazada pasamos al espacio. Dos puntos altos. Uno. Y dos. De esta forma. Todo puntos altos. Y cerramos con tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. De esta forma. Bien amigos. En la siguiente vuelta. Vamos a repetir todo esto. Estos de aquí vamos a repetir en la siguiente vuelta. Seguimos con 1, 2, 3 cadenas. Realizamos los tres puntos altos. 2 y 3. ¿Así? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3. 4, 5 cadenas. 5 cadenas. Estas cadenas se realizan en, este, en esta vuelta. Aquí, miren, tenemos 1, 2, 1 cadena. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Repetimos. 1, 2, 3. Lo que sigue, miren. 1, 2, 3. Se repite lo mismo. Uno. Dos. Y tres. De esta forma. Esto de aquí es esto de aquí. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Aquí miren. En este arquito tenemos una cadena. Aquí al medio punto bajo. 1 2 3 4 5 cadenas lazada sobre estos puntos altos tres puntos altos. 1 2 y 3. De esta forma. Así. Esto de aquí va a seguir a lo largo los tres puntos altos. Vamos a completar hasta aquí. Ya volvemos. Continuamos, ya completamos. Así nos va quedando. Miren. En la siguiente vuelta vamos a hacer cadenas. Esto de aquí. Entonces subimos uno, dos, tres cadenas. Volteamos nuestro tejido. Repetimos los tres puntos altos. Dos y 3. Esto se repite a lo largo del tejido lo mismo. 3 y vamos a hacer 1 2 3 cadenas. A la mitad punto bajo. 1 2 3 4 cadenas. Aquí a la mitad punto bajo. 1 2 3 cadenas de esta forma. Miren, se está formando este arco aquí. Los tres puntos altos. Sería 1, 2 y 3 puntos altos. De esta forma. Repetimos lo mismo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí a la mitad, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Esto ya se está repitiendo, por eso lo estoy haciendo un poco más rápido, para que nuestro video no se haga tan largo. La repetimos los tres puntos altos. Sí, de esta forma. Todo esto vamos a completar hasta aquí. Ya volvemos, continuamos, ya completamos esta vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer todo esto de aquí. Estos motivos... Esto de aquí vamos a realizar aquí, en estos arquitos. Subimos 1, 2, 3 cadenas y repetimos los 3 puntos altos. 3, de esta forma. Bien, aquí separamos con una cadena, como les comenté, en esta vuelta. Este de aquí vamos a repetir en este arquito. Seguimos, tenemos aquí una cadena. Esto vamos a repetir lazada aquí. Un punto alto sin terminar. Dos puntos altos sin terminar. Y tres puntos altos sin terminar. Disculpen, se me quedó una hebra por aquí. Tres. Pasamos todo junto. 1 2 3 cadenas. Lazada nuevamente y repetimos. 1 2 y 3 puntos altos sin terminar nuevamente. Tenemos 3. Pasamos todo junto. 1 2 3 cadenas. Lazada, repetimos. 1 2 y 3. Pasamos todo junto, una cadena de separación. Miren. Esto de aquí lo hemos repetido aquí. Lazada. Elevamos los tres puntos altos. 1. 2 y 3. Y como verán, ya se va a ir repitiendo lo mismo. Miren. Esto de aquí se va a realizar aquí. Y aquí. Uno y dos en estos cerquitos. Aquí y aquí. Y cerramos en tres puntos altos. Ya regresamos. Bien, amigas y amigos, continuamos. Así nos queda. Miren, miren las aplicaciones muy bonitas, súper fácil y rápido, amigas y amigos. Es reversible, como les estaba comentando, ideal para realizar proyectos. Aquí tengo una muestra mucho más grande. Ya he avanzado varias vueltas esta de aquí. Y así va a quedar. Miren, miren amigas y amigos. Queda precioso esta puntada. Ideal para cualquier proyecto, como les estaba comentando. Es reversible, queda precioso. Miren las aplicaciones. Y es súper fácil como visto No es nada difícil. Bien, amigas y amigos, espero que les guste este patrón. Espero que lo puedan realizar en sus proyectos. Si les gustó este video, como siempre, les pido que me regalen un like, compartanlo, dejen sus comentarios. También los invito a suscribirse a mi canal a las amigas y amigos que no lo han hecho. Es completamente gratis la suscripción. Ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Cuídense mucho.